El alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, Enrique del Campo Cisneros, recibió un reconocimiento de la UMAPET a cargo de Rafael Sánchez Magán por el constante apoyo que brinda a esta oficina. Bueno, ante todo, agradecer a Dios, a ustedes aquí, amigos periodistas, señor alcalde, amigos, Enrique del Campo Cisneros. Reciba saludos de la Gerencia General de Cultura Social, de la doctora Tania Vaca, del doctor Samuel Leiva, de Jimmy Cosme, presidente de la Asociación de Discapacidad, de nuestro amigo licenciado Fabio Olivares. El día 15 hemos tenido allá la concentración de todas las MAPEP, celebrando el Día de las Personas con Habilidades Diferentes en Chicama, a la cual hace un reconocimiento a su persona por realizar la inclusión social en este distrito, a la cual bien sabemos que dentro de su plan de trabajo estaba estipulado eso. Por eso este alto honor, este alto reconocimiento lo hacen porque usted lo está realizando en bien de las personas con habilidades diferentes. Aquí tiene este presente, este león, a la cual simboliza el rugido, y eso es lo que está haciendo usted aquí en su proyección hacia las personas, rugir en bien de este pueblo, de este distrito. Y aquí también tiene este alto reconocimiento, a la cual nos llena de dicha, porque conocemos la calidad de persona que eres, Enrique, sabemos donde tú te proyectas, y tú siempre cumples sueños y metas. Dios te bendiga, estamos muy agradecidos por darnos esa oportunidad, ese espacio. Gracias, Dios te bendiga, bien de todos mis hermanos con habilidades diferentes. Bueno, estoy muy agradecido, Rafael. Al mismo tiempo, tú sabes que el compromiso de apoyar a las personas con discapacidad ha sido una de nuestras fuerzas y fortalezas que siempre hemos tenido. Nosotros creemos de que ustedes deben seguir desarrollándose, deben tener las oportunidades, igual que lo tenemos todos acá. Nadie está salvo de tener alguna discapacidad en el camino, pero nosotros, como personas de bien, nos sentimos comprometidos con ustedes. Esto es una sorpresa para mí. Yo creo que en el camino podemos seguir encontrando algunas sorpresas, pero eso está de la buena voluntad y el trabajo que estamos poniendo nosotros el día a día. Confío bastante en ustedes, yo sé que no me van a decepcionar. Queremos aperturar más talleres, y más que todo para poder dar a las personas con discapacidad otra oportunidad. Ojalá Dios quiera que pronto se solucione el problema del hospital, para también poder recuperar a muchas personas que están a la espera de poder tener una rehabilitación, y eso lo podemos hacer acá en Cartago, sin necesidad de viajar tan lejos, lo podemos hacer acá. Y este testimonio agradezco al doctor Samuel Leiva por esa deferencia, por este presente, al doctor Jimmy Cosme y a todas las personas de bien que han creído poder darme un presente por ese apoyo y ese aporte para la mejor discapacidad. También agradezco a Fremio Olivares, ¿no?, por esa deferencia que he tenido, mi persona. El día 15 he tenido un compromiso con la institución para Arévalo, y de todas maneras me siento muy agradecido, y esperaremos siempre seguir apoyando a ustedes mediante nuestra UMAPET también, fortaleciéndola y dándoles a ustedes toda la satisfacción de que
tienes un alcalde que con corazón tan grande como para poder seguir apoyándolos a ustedes en todo momento, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, pero yo lo comprobé diciendo señor alcalde que el otro año se vamos a Senado a nuestro distrito realizando el encuentro que siempre realizan todos los años. Se marcó bien. Bueno, el año pasado, el 2015, también recibimos un primer lugar por la participación de personal dentro de la municipalidad con discapacidad. Cumplimos la meta de, ¿no? Y más que todo creo que nos hemos pasado de la meta, ¿no? Creemos que ellos tienen que seguir atentos en todo momento de que tienen una municipalidad que sí lo recibe. Hay bastante participación, bastantes ganas de poder realizarles talleres como lo que hemos estado haciendo con talleres de una ONG que sí nos estaba brindando una buena asesoría para ellos, y nosotros estamos encaminándonos a poder lograr satisfacer a todos ellos a nivel de todo nuestro distrito. Tenemos cerca de 200 personas con discapacidad, pero ya en situaciones muy 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 difíciles, ¿no? Porque hay una discapacidad que todavía te permite, puedes ir a accionar, te permite, puedes hacer determinado tipo de trabajo, pero hay discapacidades que no. Y en algunos de los casos hemos encontrado a jóvenes, niños que tenían el poder de su familia de ser rehabilitados. Los estamos transportando en el carro de MAPET hasta Scope para que le hagan algunas pruebas. Y nosotros queremos de repente que en poco tiempo, ¿no?, esas pruebas poderlas hacer acá en Cartavio. Ojalá Dios quiera, como lo digo, recuperar el Hospital San Francisco ya definitivamente, para poder nosotros establecer cierto tipo de espacios para poder hacer una recuperación y rehabilitación de las personas con discapacidad, y simplemente dar a conocer a nuestro pueblo de que nuestra gestión está basada en la participación de todas las personas, ¿no? Y una inclusión importante, ¿no?